100%, gente bellísima. Hola, mis caterinitos míos de mi corazón. ¿Cómo está mi chachito bello? Hola, Diego, flaquito divino. Qué rico. Hola, Fornia, ya mi gente de audio. Mi vida. Hola, Gus. Hola, Juani. Qué bello con esos lentes, mi amor. Hola, mi gente bella de Latinoamérica. ¿Cómo están todos? Chévere. Estamos con la finísima fuerza. Bueno, por favor. Vamos a hacer gimnasia, vamos a ponerlos lindos. Tienes que escoger esto en tu vida, mi amor. Elegir una vida sana, alimentación sana. Cada tanto, viste, te puedes salir un poco porque la vida es una, mi amor. Y hay que darse también los gustitos, los vicios. Bueno, mi gente bella, vamos a llamar ya mismo. Qué bello que es el día, ¿no? ¿A quién vamos a llamar? La inigualable, lo más lindo que tenemos en este programa, mi bichito de luz, mamá, que está tostadita, rica, linda, qué bella que está, estamos con mucho colorcito, se agarra unos días espectaculares, ¿no? La verdad que por suerte con lluvia, pero tenemos otros días también espectaculares. No, pero esta bueno, es época del año. Sí. Bueno, por lo que veo, vamos a hacer bici. Vamos, día de aeróbico. Día de aeróbico. Entradita en calor y localizada. Ah, ok. Ah, sí, veo la pesita. Bueno, entonces vamos a despertarte. Vamos. Y el livianito para entrar en calor, ¿eh? Okay. ¿Cómo va, Reina? Todo muy bien. Qué linda que estamos. Me encanta eso. Perdón el modelito, mi amor. Le mando un besito a Jorge. Está rica la empanadita ahí, Gustavo. Chicos, ¿pero qué hace? Chicos, ¿qué? Come, come. No, no hay forma. Mira cómo digo, ¿eh? Claro. La una dieta está. But if you don't Seguimos así, esto como una buena entrada en calor, ¿no? Liviana, la bici. Eso, caminata o media trilla. Ok. Ya saben, la entrada en calor es súper importante antes de hacer cualquier tipo de ejercicio. Prepara mi cuerpo para la actividad que viene. Ok. O sea, que esto es re importante. Haciendo bici, o sea, nos sirve para que después podamos trabajar la parte superior del cuerpo todo. No tiene que ver solo con las piernas, o sea. No, claro, no, mira, no, 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 no
15 minutos y el trabajo aeróbico si quieren seguir, si no lo hacen después de la actividad de localizada. De localizada. Bueno, nosotros hicimos menos por el tiempo de tele, ¿no? Pero es recomendable hacer de 10, 12 minutos, 15, eso para entrar en calor. Si quieres hacer un poquito más, hacer 20 minutos para el trabajo aeróbico. Okay. 30. Espoñito de tríceps. Vamos con esos tríceps, mi gente, el salerito. Que no se nos mueva. Voy a poner ahí. Ok, dale. Bien, abajo, Rati. Esta. Vamos. Acá estoy bajando un poco la espaldita. Espalda. Dorsal. No me aprieta el hombre. Ah, ok. Sube, extiende, vuelvo y baja. Teniendo el control de lo que estamos haciendo. Porque el codo tiene que quedar fijo, no, Paula. Extiende el brazo. Vamos, mi gente. Tomás aire y exhala, ¿no? Que los brazos no pasen. Pero fíjate que las manos no estén por encima de los codos. Ah, ok. El tema de las respiraciones coincide con la contracción. Cuando haces este tipo de cosas, exhalo, ahí está. Es al revés. La caja torácica. Tomás aire, se abre la caja. Yo lo estaba haciendo como lo contrario. Hay gente que ya tenía dos músculos, mi amiga, mamita, no me siga torturando. Arriba. Vamos, vamos, gente bella, que se puede. No, pero la gente ya tiene que saber que eso acá. Ahora bajamos para incluir el dorsal. Ah, primero sin extender. Ah, ok. Después lo combinamos. Ok. Wow. Para así terminamos. Ok. Ok. Nos vamos entonces. Sí, nos vamos un partecito, me y lo seguimos con más de 100%. Arriba. You can run. Vamos. ¿Qué le aconsejaríamos a Carlos con un poquito de 21 minutos de más? Sí, actividad física, trabajo aeróbico, preparación física en general, que alguien lo guíe, y claro. Trabajo y con y claro, consultar un iniciativo o mi página que aprender de todo. También Paula tiene su página web www.paulafatig.com.ar y ahí se van a enterar de todo lo que hace esta profesora. Que nos mata, que tiene su gente profesional trabajando con chiquita de porterío que se pueden usar. Por eso, pero es muy importante que elijan hacer actividad, no solamente dieta. Dieta con actividad. La alimentación es una gran parte de cómo están los órganos. Todo lo que comes, mi amor. Si comes comida chatarra, sos una chatarra. Tú comes cerdo, chacho. Eres un cerdo, chacho. Vaca. Lo sé. Mira, vamos a comer salada porque te alcanza. Mira las vacas como están de gordas. Mira, a ver. Vamos a hacer uno combinado. Ajá, quiero verte para ver. Subimos. Ah, ok. Y bajamos. Sopla cuando subiste de su casa. Apretan esta colita, mi gente. Lo estoy haciendo bien. Ahí te veo. Ah, ¿qué se mueve tanto la persona? ¿Qué levanta? Ah, lo que hemos visto. Ahí. Ok.
estamos haciendo dorsal con los codos extendidos, ¿eh? Un poquitín flexionados. Y levantás para hacer glúteos y espalda. Ok. ¿Qué tibiales? ¿Va bien? Sí. Hay que coordinarlo, ¿eh? Estamos al revés, casi. Sí, yo no te veo nada. Ahí estoy con vos. Yo no veo nada. Bueno, ahí, quédate. Y mira, arriba. Esto, yo no te veo, Paula. Esto es perfecto, mona. De no nos conduce la cara de la universidad. Muy bien, aflojo, Katy. Ahora nos ponemos de costadito. Muy bien, acá trabajando. Me apoyo acá. Uh-huh. Y lo importante es que la cadera... La cadera tiene que mirar para adelante. Ok, no puede estar luego así. Para atrás. Ok. Ahí, chicas y chicos, vamos. Y descansando el cuellito. Ah, qué rico, me quedé dormido ya. Chao, hasta mañana. Atención, vamos a hacer una pequeña... Me quedo acá. Una pequeña serie. Uno y abajo. Tres, dos, uno... Venga, tres, pues muy bien. La pierna tiene que seguir la línea del cuerpo, ¿eh? No para adelante. Lo ves ahí bien. Está perfecto. Sí. Tres, dos, uno. Faltan tres. Tres, dos, uno. Acá estamos trabajando el glúteo medio, ¿no? O revolvera, mi amor, o caballo de montar, como lo quieran llamar. Duele, viste, enseguida. Bueno, atenta con la posición, la piernita para atrás, la cadera que mira al frente. Podemos así, ya recostado, como quiera, o así. O así. Ahí no voy, que no te presento por el cuello. No, siento que estoy agarrando más fuerza con este músculo. Antes me costaba más hacer esto. ¿Sabes que me empezaba a doler como por allá? Porque tensionaba el pie. Ahora lo siento más sencillito. Muy bien, adelante, acércate. Bien. 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 No sé por mi marido, aunque mi marido es mucho más grande que tú, pero él me cuenta que era un tema bien de disco, o sea, que tú rumbiabas en la discoteca. Es una chica, qué horror. Yo nunca fui a una discoteca. Peor. Ya te lo creo, que inocente mi visita. Bueno. No, después por favor, me lo hombre que hizo porque me quedo dolorida. ¿Qué vamos a hacer? Me encantó el primero que hicimos con glúteo. ¡Vamos! A tríceps. Haciendo gimnasia, vamos. Pónganse las pilas allá, toda la gente de Latinoamérica. Vamos a tratar de hacer uno. No, pero tú quieres comer las cosas acá. No sale a hacer uno solo. O sea, esto para no perder tiempo, la gente que tiene poquito tiempo. Como nosotras. Pero yo estoy haciendo mal. Ahí. ¿Cómo es? Sí. Ahí voy bien. Hasta que lo logro agarrar. Así me mantengo, mira. Fíjate que sea hacia la frente. Okay. El palo, fíjate. El palo tiene que ir de frente. Todas las piernas las tiene que abrir. Es que no le pasa para mí. Vámonos, que se despegue. No hago un corte y yo voy a tratar de aprenderlo. Y ya seguimos con más Caterin 100%. Caterin 100%, mi gente bella. Bueno, abdominales, mi amor. Se vienen los abdominales para la pancita, la gente que tiene estos rollitos, viste, los laterales, todo. Vamos a
Pues igual los rollitos es con aeróbica, como piecito aeróbico. Eso complementa. Claro, eso complementa y como que va la específico. Si haces un trabajo aeróbico de 20 minutos y te pones a hacer abdominales, es como que vas a ayudar a que la panza se asale. And we leaving this game like some survivors. Arriba. But from now until we dead and gone, we gon' be some survivors. You heard me? Beyonce, where you at? Buenísimo. Me encantó. ¿Cómo estamos? Muerta con la panza. Muy la maté a la panza. Vamos a hacer ahí y aprieta la cola, o sea, estira la... Está bueno. Vamos al otro lado. Lleva la peli. Ahí. Aflojo. Y arriba. Dale. Qué lindo, qué lindo el hogar. Tan importante, ¿no? Le brindamos lección. Este es para el glúteo mayor, ahora lo abrimos y después nos vamos viendo, bueno, ya como la tengo un poquito cansada, ahora lo abrimos y es para el glúteo menor, el glúteo medio, que es lo que trabajamos, la cadera. Claro. De la rodilla me está abriendo. Estoy muy exigida últimamente con estos ensayos de mi obra de teatro, el Club de las Divorciadas. Y la gente que vaya a ir a Mar del Plata nos tiene que ir a ver. ¿Ahora? Acá relajamos la parte lumbar. Ahora nos vamos a dar vuelta. Vamos a estirar. Ay, qué lindo. Siempre respiración tranquila y profunda. Arriba, sí, el gato. Arriba. Redondeamos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacer este? Despacito. Siempre está bueno hacer esto porque, como hicimos. ¿Qué pasa, mesita? ¿Qué pasa, mesita? Muy bien. Ah, ok. ¿La otra? Y nos vamos. Gracias, Pamplona. Está bueno, mi gente bellísima. Coman sano. Hagan ejercicio. Y nos vemos en el próximo programa. Ok, chao. Se les quiere.
Thank you.